Buenas tardes. Os doy la bienvenida a este encuentro de mujeres. Mi nombre es Carmela Ucirica y estoy en la Junta Directiva de Plena Inclusión representando a Canarias. Desde ahí os estoy hablando ahora. Hoy es un día especial, un día para reivindicar y para celebrar y disfrutar que estamos juntas. Un día en que hasta hace poco las mujeres podíamos salir a la calle. Había muchas manifestaciones y las calles se llenaban de personas, de mujeres y también hombres que apoyan y apoyaban nuestras reivindicaciones, que quieren que haya igualdad y que las cosas cambien. Ahora no podemos salir a la calle, es lo que nos toca vivir ahora, pero también es importante tener cuidado, cuidarnos y evitar los contagios. Por razones de seguridad os aclaro que hemos tenido que hacer este Zoom en formato seminario, que nos permite estar menos cerca de todos vosotros porque solo se ve yo y a los ponentes y no en formato de reunión, que es como habitualmente se podía haber hecho, ¿no? Pero es así, los motivos de seguridad nos empujan y ha tenido que hacerse así. Así que nos encontramos online, pero con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza, o mayor quizá, precisamente por tanta dificultad. Las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo ya han realizado su primera manifestación online con motivo del día 25 de noviembre y fue todo un éxito. Aprendemos continuamente y utilizamos la tecnología, ¿no? Hoy, día 8 de marzo, nos hacemos visibles y estamos presentes a través de las redes sociales y de este medio digital para mostrar nuestro liderazgo y empoderamiento y nuestro compromiso firme con el feminismo. Las mujeres con discapacidad también somos feministas. Tenemos mucho trabajo por delante. A finales del año 2018, la Junta Directiva de Plena Inclusión España aprobó por unanimidad el posicionamiento sobre igualdad de género. Fue un momento muy bonito e importante. Desde entonces se han estado impulsando distintos proyectos y acciones que han visibilizado la situación de las mujeres con discapacidad intelectual, que han favorecido su empoderamiento, que han ayudado a prevenir situaciones de mayor vulnerabilidad, de exclusión y de tantas cosas que tenemos en nuestra contra, ¿no? También se han tenido éxitos importantes, como la derogación de la esterilización forzada, que se logró en colaboración y alianza con otras organizaciones de mujeres, como la Fundación CERMI Mujeres, el CERMI estatal, todos los CERMIs autonómicos también han estado ahí peleando. Un éxito que todas sentimos como propio. Juntas somos más fuertes. Es importante celebrar estos éxitos y además de ellos, coger fuerza y ánimos. Queda mucho por hacer, ya lo he dicho antes, y tenemos importantes retos por delante. Pero tengámoslo presente todo el año. El día 8 es un día de visibilización, pero los otros 364 son nuestro día también. Todo el año. El lema de la campaña de este encuentro, Mujeres Poder. Parece potente, importante que todas lo interioricemos y además hagamos uso de ello. A continuación paso la palabra a nuestra compañera Cristina Paredero, que va a ser quien conduzca el acto. Gracias por estar ahí. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todas y todos. Como bien ha dicho Carmen, soy Cristina Paredero, mujer autista y activista, y seré la conductora del acto de hoy. Hoy es un día muy especial para todas, no solo por ser el Día Internacional de la Mujer, sino porque finalizamos la campaña con el hashtag Mujeres Poder, con este encuentro online, el cual, al igual que la manifestación del 25N, ha sido organizado por mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Como ya os ha explicado Carmen, por razones de seguridad, tenemos que hacer este Zoom en formato seminario, que solo se ve a las ponentes y no en formato común, en el que podríamos vernos todas y todos. Lo sentimos y esperamos que lo comprendáis. Vamos ya con las intervenciones de este encuentro. Empezamos con Maribel Cáceres. Maribel es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión España. También es patrona de la Fundación CERMI Mujeres y desde hace poco también participa en el Comité Ejecutivo del CERMI Estatal. Una mujer con muchísimos talentos y virtudes. Maribel nos va a presentar la Asociación de Mujeres con Discapacidad Intelectual de Extremadura, de la que es presidenta. Desde luego, es todo un ejemplo de asociación pionera en España que tanta falta hacía. Adelante, Maribel, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, Cristina. Y bueno, pues yo os voy a hablar sobre la Asociación de Mujeres que se ha creado hace bien poquito. Estamos organizadas solamente, por ahora, 6 mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hemos estado luchando durante mucho tiempo para poder conseguir que esa asociación se creara. Y gracias al apoyo tanto de nuestras entidades como de nuestra federación, se ha podido conseguir, ya es un hecho. Ahora nuestros pasos para seguir adelante es, primero, reunirnos con nuestras compañeras para que ellas puedan ser quienes nos ayuden a impulsar esto para seguir para adelante, para que sean socias de la asociación y así tener más poder y todo eso, que al final es lo que queremos, tener poder. En breve llevaremos a la asociación, se registrará, porque todavía no nos ha dado tiempo de poderse registrar. Y por mi parte, Cristina, yo por mi parte ya he terminado. Gracias, Maribel. Qué importante es que empecemos a organizarnos y a tener nuestras asociaciones dirigidas por nosotras mismas. El liderazgo en la discapacidad es imparable. A continuación intervendrá Justa Montero. Ella es miembro de la Asamblea Feminista de Madrid. Es activista feminista y social, experta en género y políticas de igualdad. Cuando quieras, Justa. Bueno, muchas gracias, Cristina, y buenas tardes a todas. Y bueno, enhorabuena a Plena Inclusión por organizar este acto y por haberme invitado. Y por último, muchas felicidades a todas, compañeras, en este Día Internacional de las Mujeres. Bueno, como este 8 de marzo es tan especial, como decía Carmen, porque estamos en situación de pandemia, yo quiero empezar recordando un poco lo que han sido los últimos 8 de marzo, ¿no? Esos días en los que hicimos huelga, en los que miles y miles de mujeres y también hombres salimos a las calles de nuestras ciudades. Estábamos mujeres jóvenes y mayores, migrantes, ecologistas, mujeres con diversidad funcional y mujeres con discapacidad intelectual, mujeres que trabajan cuidando en la casa y las que también lo hacen fuera, mujeres heterosexuales y lesbianas. Dicen que el movimiento feminista es un movimiento fuerte y es verdad, es muy fuerte. Precisamente lo es porque en el feminismo cabemos todas, porque sabemos que somos diversas, sabemos también que el machismo tiene muchas caras y que el machismo se expresa de muy distintas formas según la situación que cada cual tenemos, y que todas queremos y todas estamos unidas porque queremos para todas, queremos derechos para todas, y cuando decimos todas es todas, todas, todas. Queremos todas poder vivir sin violencia, que se reconozca nuestro trabajo, que se respeten nuestras decisiones. Hay una cosa que gritan las mujeres argentinas que me parece muy bonita, que es la de vivas y libres nos queremos. Y para conseguirlo es imprescindible estar organizadas, porque nos enfrentamos a muchas dificultades. O sea, hay muchas resistencias para los cambios que proponemos las feministas. Cada vez menos, es verdad, porque conseguimos muchas cosas, como habéis estado explicando, pero hay muchas resistencias. Hay resistencias porque nosotras proponemos también un cambio en la forma de relacionarnos entre hombres y mujeres, y también cambios en cómo está organizada la vida, la sociedad, porque queremos que todo gire alrededor de las necesidades que tenemos las personas y no, por ejemplo, del beneficio económico de unos pocos. Y eso, claro, a veces hay resistencias. Solamente quería decir, para acabar, dos cositas. Una, que no estamos solas, que el feminismo es un grito global, que existe un movimiento internacional, que al mismo tiempo que estamos aquí, hay compañeras en todos los países del mundo peleando y gritando por nuestros derechos. Y también que la historia, que tenemos una historia, que hay muchas de la que aprender, que hay mujeres que han estado antes de nosotras y que nos han enseñado muchas cosas, y que nos han enseñado sobre todo que organizadas y juntas podemos. Así que viva la lucha feminista, viva la lucha de las mujeres. Gracias, Justa, por tus palabras. Y también aprovecho para dar gracias a todas las asistentes por invertir su tiempo asistiendo a estas jornadas, porque tenemos nada más y nada menos que 150 personas conectadas. Hacen falta mujeres que transmitan un feminismo inclusivo y real de las mujeres con discapacidad a través de las redes sociales. Y desde luego, nadie mejor que nuestra siguiente ponente para hacerlo. Ahora voy a dar paso a Raquel Ardiaza, del Grupo de Mujeres de DINCAT, Plena Inclusión Cataluña. Adelante, Raquel. Hola, muchas gracias por la presentación. Perdona, que estoy teniendo problemas con la cámara. Bueno, yo estoy en el grupo de mujeres de DINCAT defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Y bueno, hace poco, en cuestión de unos 2 meses, empecé a crear un programa para hablar de las preocupaciones del colectivo. Es un programa que se hace una vez al mes, en el cual hablamos de un tema diferente cada vez, y se trata de que hayan un par de personas, personas con diversidad funcional, ya que quiero que sean diferentes personas que tienen una pequeña discapacidad, ya sea física, intelectual, y también buscamos una persona con experiencia para debatir un poco y expresar lo que nos preocupa, lo que se tiene que mejorar y demás. Es un programa que se llama Capacidades Invisibles. Al principio estaba solo hecho para personas con una discapacidad no visible, lo que pasa que me di cuenta que me fueron agregando muchas personas con otras discapacidades, entonces amplié un poco más la perspectiva y quise mejorar el formato. Y lo hice así también para dar más visibilidad y romper las barreras que nos crea la sociedad, ¿no? Dar voz y decir, ya vale, estamos aquí. Y nada, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Seguiremos con interés tu grupo de Facebook. Ahora va a intervenir una mujer que conozco bien, de la que he aprendido mucho y tengo en muy alta estima. Reconozco que no puedo ser objetiva al presentar a esta mujer. Carmen Molina, presidenta del Comité para la Promoción y Apoyo a la Mujer Autista, CEPAMA, nos va a contar su trayectoria a la hora de impulsar este único y pionero comité en España de representación de nosotras, las mujeres autistas. Te escuchamos, Carmen. A ver. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por este cariño que me tienes, que sabes que es mutuo y que yo te tengo casi como mi hija, que puede serlo por edad. Bueno, CEPAMA, que es el Comité para la Promoción y Apoyo de las Niñas y Mujeres Autistas, nació casi como de forma natural para responder a un deseo, a un interés que se venía detectando desde 2014 acerca del autismo femenino en nuestro país. Esta necesidad de reivindicación nace de las propias mujeres autistas ante la inexistencia. No había respuestas a las características específicas del autismo femenino. No había apoyos para las niñas y mujeres ni estrategias, ya que hasta el diagnóstico estaba basado en el patrón masculino. Por tanto, éramos siempre invisibles. La voz de las mujeres autistas yo creo que nace del dolor, de verse aisladas, de verse no reconocidas, privadas de apoyos, negadas, por el simple hecho de no responder a unos estereotipos que eran 100% masculinos, porque así se habían establecido cuando se reconoció el autismo allá por los años 50. Ahora todos oímos hablar de la palabra interseccionalidad, ¿no? Pero en 2014, cuando hablábamos de la triple discriminación de las mujeres autistas, por ser mujer, por tener una discapacidad y además por ser una minoría dentro del autismo, estábamos muy solas. Entonces, las mujeres autistas de forma autorrepresentada empezamos a tomar la palabra, en principio pues en las redes sociales. Construimos nuestras comunidades, teníamos presencia, escribíamos blogs y queríamos dar a conocer y conocer a nuestras compañeras, ¿no? El aislamiento jugaba en nuestra contra y fue por eso porque como 6 de nosotras decidimos empoderarnos para crear una asociación de la que pudieran hacer esa comunidad de reconocimiento y también de apoyo mutuo entre nosotras. Eso fue en 2018 y hoy ya han pasado solamente 3 años y ya pasamos de las 50 mujeres en el grupo nuclear de CEPAMA. Estamos presentes en casi todos los eventos relacionados con el autismo femenino. Y bueno, pues tenemos una comunidad amplia de hispanohablantes con las que tenemos una red que participamos habitualmente y apoyamos también, lo que es muy importante, a los profesionales, a los profesores y a las familias. CEPAMA, podemos decir que en España es una asociación única porque está formada al 100% exclusivamente por mujeres autistas autorrepresentadas. También formamos parte del Comité Europeo de Personas Autistas Autorrepresentadas, en el que se juntan 18 asociaciones de toda Europa que tienen características similares a las nuestras. Y además, este año estamos muy contentas porque hemos iniciado nuestro primer proyecto de investigación, en el que por primera vez no somos objetos pasivos de estudio, sino que nosotras mismas somos co-investigadoras, hemos decidido el tema de investigación y estamos dirigiendo todo el proyecto. Esto es muy importante y estos pasos se han dado desde la sororidad, que nos ha permitido crear redes entre nosotras, y también desde el empoderamiento, que nos ha permitido sabernos fuertes, sabernos valiosas, sabernos poderosas, por ser lo que somos y como somos. Y yo creo que este es nuestro principal logro y el que queremos compartir con todos vosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Carmen. Sigue adelante luchando y visibilizando a las mujeres autistas. Sororidad, inspiración, son palabras que representan a nuestra siguiente ponente. Os presento ahora a Mónica Rodríguez Rubio. Ella es técnica del área de accesibilidad de Fundación Once. Cuando quieras, Mónica. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias a Plena por crear estos espacios. Y bueno, pues un poco yo os vengo a contar que a lo largo de los años la mujer no ha sido reconocida. A lo largo de los años las mujeres han sido olvidadas, a pesar de su gran contribución a la sociedad. En la actualidad, todavía hoy hay que seguir buscando esos espacios en donde la mujer tenga representación. Pero mi reflexión viene ahora en ¿dónde están las mujeres con discapacidad? ¿Cuáles son nuestros espacios? ¿Dónde están nuestros liderazgos? ¿Quiénes somos para la sociedad? En este caso, puedo decir que somos las grandes olvidadas. En el 2019 empezamos un proyecto en la Fundación Once que empezamos pensando como vida de musas de la inspiración, ¿no? Las musas es la palabra sinónima a la inspiración y además tiene nombre de mujer. Como ya os decía, en el 2019 nace este proyecto, Vidas de Mujeres Inspiradoras en Lectura Fácil. Son mujeres que nos representan porque son mujeres con discapacidad y nacen con esa filosofía de representar a mujeres con discapacidad, mujeres referentes, mujeres modelos para otras mujeres con discapacidad que han aportado su trabajo y su talento a la sociedad. Porque entendíamos que los estereotipos muchas veces de mujeres no se ajustaban a lo que la mujer con discapacidad representamos, ¿no?, en la sociedad. También por la necesidad de visibilizar a otras mujeres que nos inspiran, tener un espejo en el que poder decir tengo este modelo de referente, esta mujer que me inspira, pero además tiene discapacidad, como yo, como tú. Y lo que tratábamos es de estar retratadas, de estar con nuestra participación, con la importancia de nuestros logros, al igual que otras mujeres representadas en publicaciones. Y por ese motivo fue el empezar a hacer este proyecto de la publicación de biografías de mujeres con discapacidad. Claro, pero faltaba todavía un punto más, una vuelta de tuercas más, y era el contar con todas las mujeres con discapacidad. Por lo tanto, entendíamos que la mujer con discapacidad, y por eso hago este otro escalón, la mujer con discapacidad intelectual es invisible. Las mujeres olvidadas, las mujeres con discapacidad, las grandes olvidadas, pero la mujer con discapacidad intelectual invisible. Combinamos en este proyecto, hoy precisamente hemos presentado el segundo volumen, combinamos mujeres actuales con mujeres contemporáneas, es decir, aquellas mujeres que vivieron hace muchos años y que murieron. ¿Por qué lectura fácil? Bueno, pues muy sencillo, el acceso a la información y a la cultura no puede ser efectiva si no está en un formato accesible para todas las personas. Por lo tanto, no hay igualdad de oportunidades a la hora de ser informado o a la hora de leer en un formato en el que tú te sientas representado. Y también, de alguna manera, también provocamos esa participación con el conocimiento. Por lo tanto, 5 historias de vidas de mujeres en lectura fácil. En la versión anterior, en la edición anterior, perdón, contábamos con Gemma Ramos Collantes, la protagonista de Campeones. En esta edición hemos contado con Senada. Senada es una mujer con discapacidad intelectual que defiende los derechos de las personas con discapacidad y que defiende también la no institucionalización de las personas con discapacidad intelectual siempre que se pueda, ¿no? También dentro de estas biografías está Catalina, que es una mujer con discapacidad física, que es abogada, que también defiende los derechos de las personas con discapacidad, cómo la mujer puede para tomar decisiones, pueda decidir cómo puedo estudiar, cómo puedo tomar decisiones de si quiero ser madre. Y ha sido la primera relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Permitidme que también os presente a Susana. Susana Rodríguez, bueno, pues tiene una profesión STEM. ¿Qué es esto de STEM que se dice ahora tanto? Pues las STEM son aquellas carreras que están dirigidas a la tecnología, a la ciencia y a la ingeniería. Bueno, pues Susana es una mujer albina con discapacidad visual severa y es médico, pero también es paraolímpica. Y creo que todas y cada una de nosotras podemos inspirar a otras mujeres con discapacidad. Me gustaría acabar mi intervención con una frase de Frida Kahlo, que también es una de las mujeres que está representada en Vida de Mujeres Inspiradoras 2, y dice así: me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Qué importante es tener mujeres que nos inspiren. Y ya casi vamos terminando, pero por favor, seguid conectadas que cerraremos este encuentro con una sorpresa. Quiero agradecer a todas y a todos por los comentarios que estamos recibiendo por el chat. Antes de dar paso a la lectura del manifiesto con nuestra última ponente, quiero dar paso a mi compañera de Plena Inclusión para que los lea. Adelante, Silvia. Buenas tardes, muchas gracias, Cristina. Bueno, pues os queremos agradecer un montón la participación que estáis teniendo en el chat y señalamos alguna de los, bueno, en general los comentarios que estáis trasladando son comentarios de enhorabuena, de que os están gustando mucho las iniciativas que se están presentando, en concreto la de CEPAMA, también la de Mujeres con Discapacidad Intelectual, la asociación que se ha creado en Extremadura. Y uno que me ha gustado mucho, que es uno que dice que gracias por transmitirnos vuestros valores, vuestros grandes valores, y que está dedicado a todas las mujeres luchadoras. Y bueno, pues eso es un poco el resumen. Gracias, Cristina. Gracias, Silvia. Ahora, para finalizar, es el turno de Marta Valencia, presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, que va a leer el manifiesto del 8 de marzo. Adelante, Marta. Muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias a todas y todos. Y voy a leer el manifiesto para que lo podáis difundir y ver las reivindicaciones que tenemos todas las mujeres con discapacidad. Nosotras también somos mujeres. A las mujeres con discapacidad nos discriminan por ser mujeres y por tener discapacidad. Es importante que no hablemos en general, solo de personas con discapacidad, sino que hablemos de forma concreta también de las mujeres con discapacidad. Además, durante mucho tiempo, el movimiento feminista que lucha por los derechos de las mujeres no nos ha tenido en cuenta porque tiene muchas otras cosas por las que luchar. Pero en España somos más de 2,5 millones de mujeres con discapacidad. Hoy, 8 de marzo de 2021, exigimos: 1. Que las políticas de discapacidad tengan en cuenta a las mujeres y que las políticas para las mujeres tengan en cuenta a la discapacidad. 2. Acceso a los servicios de salud a las mujeres y niñas con discapacidad, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Son servicios que nos ayudan si queremos tener un sexo sano o si estamos embarazadas. Por ejemplo, estos servicios deben ser fáciles de entender y que se pueda entrar con silla de ruedas. 3. Que se cumpla el Pacto de Estado contra la violencia de género. Para cumplir esta ley hace falta dinero. También es importante que si has sufrido violencia machista, poner una denuncia sea accesible, por ejemplo, fácil de entender y con lengua de signos. 4. Que haya más empleo para mujeres con discapacidad. 5. Que se tenga en cuenta todo el trabajo que hacemos las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, cuando somos madres, aumentamos la riqueza del país. 6. Que se tenga en cuenta y se valore que muchas mujeres con y sin discapacidad cuidan a personas dependientes. 7. España ha prohibido la esterilización forzada. Es una operación que te hacen para que no puedas ser madre. El gobierno debe compensar a todas las mujeres que han sufrido esas operaciones hasta ahora. 8. Las mujeres se tienen que unir y crear más alianzas. Ninguna mujer puede quedar atrás. Nosotras también somos mujeres. 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 Mujeres poder. Mujeres poder. Mujeres poder. Mujeres poder. Mujeres poder. Mujeres poder. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todas. No podemos despedir un día tan especial sin una celebración y un cierre como es debido. Y vamos a despedirnos con una sorpresa con mucho ritmo que nos traen desde Valencia Timbals de Percusión, una escuela que nos ofrece un espacio especialmente dedicado al aprendizaje de distintos estilos y culturas musicales, de modo que dentro vídeo. ¡Oye, mujer! ¡No pares de luchar! ¡Oye, mujer! ¡No pares de luchar! ¡Oye, mujer! ¡No pares de Somos mujeres y tenemos derechos. Yo valgo. Y lucha, 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 no dejes de luchar.